He with the best games wins. Always been that way, always will. If almost all the classic Nintendo franchises came together in a virtual theme park, and if that theme park became a way to start demonstrating the gaming magic of the Wii U gamepad, well, that would be Nintendo Land. ¡Ay, pero qué idiota! Buenos días, Latinoamérica. Buenas noches, mundo. Bienvenidos a Game Juice, donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos. Soy Ferkestimopi. Ah, Nintendo, eres como el tío incómodo que todos tenemos, que hace los mismos chistes en cada reunión familiar, pero que sabemos que por dentro se preocupa por nosotros y le importamos, aunque nunca cambiará y siempre seguirá siendo la misma persona que de pequeños admirábamos y ahora amablemente ignoramos, y tal vez le hagamos caso una que otra vez cuando nos vuelva a divertir con sus ocurrencias, pero terminaremos dándole el avión y enfocándonos en cosas más importantes. Why are you the way that you are? La compañía nipona rescató la industria de los videojuegos en los 80, cuando todos pensaban que había sido una simple moda pasajera y Atari había tronado como ejote después de ser el mandamás por varios años, y ya no puedes decir Nintendo sin pensar en videojuegos o experiencias divertidas que toda persona de cualquier edad puede compartir, como Mario, Zelda, Donkey Kong y más. Es justo esa imagen de compañía de videojuegos que están hechos para divertir y que cualquiera pueda jugar, en la que se han esforzado décadas en crear. Siempre están buscando la manera de innovar y de divertir de alguna nueva manera. The first time at the Wii Vitality Sensor. When you insert your finger, the Wii Vitality Sensor first recognizes your pulse. Cuando no se tenían muchas expectativas de lo que los juegos podían brindar y el mercado se estaba saturando con el mismo tipo de juegos en las maquinitas, Nintendo trajo experiencias completamente diferentes a la mesa. No pasó mucho tiempo para que los jóvenes que estaban experimentando estos juegos empezaran a tener ideas originales y quisieran hacer sus propias obras y explorar nuevos mundos y géneros que nadie se había imaginado. Así es como poco a poco, tanto la tecnología como la creatividad han ido creciendo juntos y esta industria que tanto queremos ha evolucionado. Ahora ya los videojuegos no son solo vistos como experiencias para divertirte, sino como medios para contarte increíbles historias, hacerte sentir una gran variedad de emociones y sumergirte en mundos que antes no creías posible ibas a poder presenciar y en los cuales puedes participar e interactuar. No digo que jugar juegos solo por puro diversión y cotorreo sea malo, eso es lo padre, que ahora haya tantas opciones y posibilidades para los artistas y creativos responsables en traernos estas obras. Si alguien quiere crear algo por el simple hecho de divertir y no tenga nada que contar, adelante, mientras sea divertido de jugar y esté bien hecho. Pero también es importante tener las obras que sean más exigentes, que nos quieran contar y enseñar nuevas cosas y que desafíen nuestras expectativas. Se pueden tener experiencias pequeñas pero de gran relevancia hechas por estudios indies, juegos AAA de altísimo presupuesto o juegos simples que solo quieran entretener. Es aquí donde nace mi gran conflicto con Nintendo y la que creo es su gran debilidad que les ha impedido hacer aún más y mejorar en varios aspectos donde se han quedado estancados, su terquedad. Es justo esa imagen que mencioné antes en la que se han esforzado tanto en mantener la que les impide evolucionar y crear cosas nuevas que desafíen el estereotipo de lo que es Nintendo. Muchos pueden argumentar que para qué arreglar lo que no está roto, y yo también disfruto mucho de juegos como Mario o Zelda, pero tienen una gran oportunidad de crear títulos nuevos y diferentes que rompan con la línea de estos juegos. Es por eso que digo terquedad, porque fácilmente pueden hacer experiencias más complejas para audiencias más maduras, sin cambiar sus otras franquicias. No estoy diciendo que hagan un Mario o First Person Shooter lleno de gore, aunque yo pagaría buen dinero para ver eso. Ni que haya gore en lo absoluto, solo que además de lo que hacen siempre, hagan juegos con historias más complejas, con personajes que vayan creciendo conforme avanza la historia, que no sean simples buenos contra malos. Chance y décadas atrás podían seguir en su burbuja, enfocándose en hacer puros juegos divertidos con la historia más simple del mundo solo para hacer avanzar el juego, pero con todas las oportunidades que hay ahora, ya no tienen excusa para no buscar contar historias más elaboradas. Y la respuesta obvia que se me puede dar es,
Pues es Nintendo, eso es lo que hace. Si quieres cosas más maduras o complejas, para eso está Sony o Microsoft. Pero justo por eso menciono su gran terquedad. No hay otra razón para que no hagan cosas nuevas más que el simple hecho de que no quieren. Con toda la experiencia y talento que tienen, sería increíble poder ver qué es lo que son capaces de hacer cuando se propongan crear un juego que no innove solamente en el gameplay, sino que busque conectar con el jugador de una manera más profunda usando la narrativa como herramienta. Sé que Sony y Microsoft son los que se dedican a hacer juegos de este tipo, pero no tiene que ser así. Ya estamos muy acostumbrados a que Nintendo hace su propio rollo y deja que los otros se peleen entre ellos. Ellos solitos se excluyen. Por mucho tiempo nos hemos habituado a que si queremos jugar juegos que no sean first party de Nintendo, entonces lo tenemos que hacer en otras consolas. Está bien que lo que Nintendo busque con sus máquinas no sea potencia y la última tecnología en GPUs, sino la innovación a la hora de jugar, pero esa autoexclusión se ha permeado a todo lo que hacen. ¡Ah, tú no, Homero! ¿Y por qué no? No se admiten Homeros, pero dejaste entrar a Homero Archundia. Ya hablé del tipo de juegos que hacen y lo que me gustaría en un mundo utópico, pero además en el desarrollo, su terquedad se puede ver en más prácticas que ha hecho la compañía. Por ejemplo, los juegos en línea. Cuando estaba en auge este asunto de los juegos multijugador en línea, Nintendo se rozaba como monja en las puertas de un casino a hacer modos multijugador para sus juegos. Sí, soy una monja y no me asusta el sexo. Una de las excusas que daban era que no querían incorporar estos modos porque no podían regular lo que los jugadores se dijeran y no querían un ambiente tóxico. Eso es no entender cómo han evolucionado los juegos y los jugadores y quedarte atorado en tu antigua forma de pensar, y no es como que ya hayan resuelto este problema. El modo en línea de Animal Crossing New Horizons está súper mal hecho. Invitar a alguien a tu isla es todo un problema, y ese juego salió el año pasado. Pathetic, isn't it? Just a little bit. Es como si antes la industria de los videojuegos hubiera sido un pastel de manzana, pero con el tiempo se convirtió en una majestuosa tarta de frutas enorme, donde cualquiera puede escoger un pedazo con la fruta que quiera, pero Nintendo se rehúsa a dejar su pedazo de manzana y no quiere intentar nuevos sabores. Y se ve que sí reconocen que hay posibilidades de contar diferentes y originales historias e intentar cosas nuevas, porque han trabajado mucho con estudios externos y han publicado muchos juegos indies. Para no irme lejos, ellos publicaron el Bayonetta 2 y van a hacer lo mismo con el 3, y si hay algo que el Nintendo de antaño se hubiera negado a hacer es algo como Bayonetta, pero esas cosas se las dejan a terceros. Lo que yo quiero es ver justo esa actitud y atrevimiento en sus estudios internos. Es incuestionable que Nintendo es un experto en hacer juegos y saben muy bien qué es lo que les ha funcionado, pero su éxito y maestría no debería de ser impedimento para hacer cosas diferentes o seguir el camino que ya muchos han recorrido. Ni siquiera les estoy pidiendo que hagan algo que haría que hasta Naughty Dog se les caigan los calzones, sino que simplemente dejen de ser tan tercos y de tener miedo de no hacer lo que se espera que haga Nintendo y aprendan algunas de las cosas que ya muchos en la industria han hecho. Ellos sirvieron como inspiración para muchos de los desarrolladores actuales. Ahora es momento de que ellos se dejen inspirar y vean lo que se ha hecho y dejen de lado su terquedad. Jugones, díganme sus opiniones en los comentarios y recuerden darle like al video, suscribirse al canal, picar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Rífense!